Lamentablemente, bueno, ha participado esta unidad móvil del Servicio de Emergencias Médicas Privado de nuestra ciudad, que bueno, transitaba con la sirena activada por calle 35, se dirigía hacia una emergencia, según nos contaba el propio chofer, y fue tocado por este automóvil que iba por calle 24. Y bueno, producto de esto, ustedes pueden observar de qué manera quedó la ambulancia, que fue la que se llevó la peor parte. El conductor del otro auto, un Renault Fluence, fue derivado a un centro de asistencia, aparentemente sin mayores consecuencias. Y bueno, en el lugar obviamente se tuvo que hacer presente personal de la Estación Comunal de Policía. Estuvo el tránsito cortado durante algunos instantes y de milagro, no, en ese momento no transitaba nadie por la vereda, en lo cual hubiese generado consecuencias mayores. Un accidente más que se vive en las calles de la ciudad de Mercedes, en este caso solamente con daños materiales en los vehículos.